Estos tres bugs se convirtieron en nuevas funciones para Pokémon Go. Empecemos. Oh, los bugs. Una de las cosas con las que lidiamos día con día con Pokémon Go de una manera u otra. Para bien o para mal. Han habido bugs buenos y bugs malos, ¿sí? Vaya que han habido bugs buenos. De hecho, hay varios bugs específicos que nos han permitido crear o tener nuevas funciones dentro del juego, que al final se han quedado como funciones dentro del juego. Pero, ¿cuáles son estos? Vamos justamente a mencionarlos. Hay que decir que el primero, y yo creo que es el más popular de todos, pero con gran diferencia, y probablemente es de los menos comprendidos en muchos sentidos a veces, porque aún así en los directos hoy en día, siempre que veo a gente que me ve jugar, se queda como, espera, ¿cómo capturaste tan rápido? ¿Cómo estás saliendo tan rápido la animación? Pues bueno, el juego está hecho para que cuando uno le pega la Pokébola al Pokémon, le pegó en la cabeza, donde sea que uno le haya pegado la Pokébola, empieza la animación de captura. En la animación de captura, uno ve el típico jin, 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 clic y se captura. La cosa es esta: el juego, en el segundo que uno lanzó la Pokébola y le acertó, el juego ya sabe que si usted lo capturó o no lo capturó. La animación y todo ese rollo solo es para darle emoción. Así siempre funcionan todos los juegos de Pokémon. Esto no es novedad, simplemente tal vez alguno de ustedes no lo sabía, pero eso así siempre ha sido. Apenas uno lanzó a la Pokébola, el juego ya sabe si se capturó o no. La animacioncita solo es para darle pues un poquillo más de emoción a la cosa. Pero obviamente en Pokémon GO hay una diferencia fundamental con los juegos principales, y es que en Pokémon GO uno captura y captura y captura y captura y captura en masa. Es parte de la misma naturaleza del juego. Y pues bueno, eso produce que si uno tiene un poquito de ventaja por velocidad en cualquier cosa, siempre es algo bueno. Y pues déjenme decirles que aquí entra la captura rápida. Lo que tienen que hacer básicamente, para quien no sepa hacerlo, es con algún dedo de su mano, no importa si lo hacen con una mano o las dos manos, da lo mismo, mantengan el dedo sobre uno de los botones del menú, dígase el de los objetos o el de las pokebolas, y muévanlo un poquito, sin jalarlo del todo, porque si lo hacen más todavía van a abrir el menú y esa no es la idea. La idea es que mantengan el dedo presionando la pantalla y jalando un poquito sobre una de las dos opciones, objetos o pokebolas. Después, con otro dedo de su mano o la otra mano, lanzan la pokebola y le atinan al Pokémon. Tras atinarle, va a empezar la animación que les dije de animación, y con el primer dedo que mantuvieron en la pantalla todo el tiempo, ahora sí jalan y abren el menú, el de objetos o el de pokebolas. Esto lo que produce es que el juego esté forzado a mostrarnos la interfaz de usuario, y por ende podemos volver a ver el botón de salir de la captura, porque ya lo capturamos si es que se capturó, y si no se capturó, pues nada, volvemos a entrar a la captura, repetimos el proceso hasta que se capture, y no me tengo que estar tragando la animación de jum 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 click. Por eso es tan grande e importante la captura rápida en este juego. Y de hecho, para quien no lo sepas, pues bueno, aquí lo tiene de guía de una vez para que lo empiece a hacer a partir de ahora. Porque en Community Days, GoFest, GoTour, eventos grandes en los que uno quiere farmear muchísimo, es muy importante. Y hasta en eventos no tan grandes, una hora destacada, por ejemplo, si es un Pokémon que de verdad les interesa farmear a lo bestia, es solo una hora lo que tienen, por lo que aprovechar cada segundo es masivo. Y eso es una manera de poder, pues eso, aprovecharlo. Ahora, eso no es todo. Han habido otros más que la gente tal vez no los piensa tanto, y el siguiente es respectivo a Kecleon. Kecleon salió en el juego a inicios de este año. A inicios de este año se pudo capturar por primera vez Kecleon, y de hecho yo tengo grabado mis momentos en los que fuimos a buscarlo. Hice un short destacando la experiencia de lo que fue al fin llenar la Pokédex de joven después de creo que 5 años o algo por el estilo. Y pues nada, súper genial en todo sentido. Pero hay una cosa que usamos en ese momento cuando salió Kecleon que no sabíamos que era un bug realmente, y es poder ver a Kecleon a largas distancias. Porque el juego, según como lo querían hacer en Niantic, es que yo tengo que tocar la Poképarada para enterarme si está Kecleon en mis cercanías. Dígase, si la Poképarada está junto a mí, toco la Poképarada y veo al Kecleon moviéndose o ahí con la forma transparente, translúcida que tiene. Solo si uno estaba cerca. Originalmente no estaba planeado para que si yo veo una Poképarada a kilómetros de mí y puedo tocarla y ver ahí, que se vea al Kecleon ahí. Ahora, esto no quiere decir que uno pueda interactuar con Kecleon o capturar a Kecleon a esas distancias, no. Pero sí que uno puede por lo menos planear el viaje. Digamos, si yo veo que a un kilómetro está el Kecleon, de pronto digo, ok, ya ven un momento, y hago la salida. En lugar de estar yendo a ver si hay suerte, tocando todas las Poképaradas, viendo si alguna sale con suerte, ¿saben? Es mil veces mejor. Pero antes no estaba planeado de esa manera. Al final, de hecho, hasta dentro de la propia publicación de soporte de Niantic, aclararon que esto era un bug, pero se mantendrá como una función del juego, porque, pues bueno, al final del día ayuda a la gente, sin dar ningún
ningún tipo de ventaja injusta y además nos ayuda pues al flujo del juego. Poder ver desde lejos qué ir a hacer y planear alrededor de eso, 10 de 10. Y qué dicha que se quedó como una nueva función, la al final que sí, la verdad es que sí. Y para terminar, pero no menos importante, tendremos los pases remotos. Y no, no estoy hablando de cosas de costes o lo que sea, no es el punto de esto. Pero sí que es el punto de las invitaciones. Porque si ustedes, por ejemplo, hacen una incursión, no importa si ustedes están remotos o ustedes están a la par del gimnasio, lo que importa es qué tantas personas pueden invitar externas a ustedes de su lista de amigos. Con este truco lo que se podía hacer era invitar de 5 a, bueno, de pasar de 5 a 10 personas invitadas, lo que, a ver, se hace la raid bastante más sencillo, claro está. Así que, ¿cómo se hacía esto? Uno lo que hacía era abrir un lobby, invitar a las primeras 5 personas. Con que una de las personas llegase, ya a veces podía uno salir del lobby y poder de esa manera no tener que tener el miedo de que se cierre el lobby, cosas por el estilo, o que a uno no le emparejen con el lobby y todo ese tipo de cosas. Porque en cada lobby, sea público o privado, siempre tienen arriba un codiguito de lobby para poder conectar directamente con ese lobby. De esa manera, uno se esperaba unos cuantos segundos afuera del lobby antes de volver a entrar a la incursión, volvía a darle al lobby, pero en este caso le daba al lobby privado. Porque de esta manera uno tiene el chance de introducir el código específico y entrar directo al lobby en el que uno había empezado la primera vez. Y de esa manera es que uno tiene el chance de volverse a unir al lobby que dejó con la gente que dejó ahí y invitar a otras 5 personas. Ahora ustedes dirán, bueno, Johnny, pero ya no hay que hacer eso. No, ya no hay que hacer eso. De hecho, esto se fue un paso más allá. No es como con Keklion que nada más lo dejaron ahí y X. No, ahora existe una función directa. Ustedes invitan 5, se esperan 30 segundos en el lobby y se les vuelve a habilitar el botón. Como si nada. Ahora sí ya no hay que hacer tanto paso. Pero es una cosa, ya hace un tiempo que lo cambiaron de esa manera. Y pues sí, esos son algunos de los 3 bugs que se han convertido en funciones del Pokémon GO. Que sinceramente, las 3 cosas que les acabo de mencionar son cosas bastante buenas, de mayor fluidez en la experiencia de juego, de mejorar en general la experiencia de juego. Que creo que este tipo de cosas siempre es bueno que se queden, saben, que no solo ellos mismos se den cuenta de que la gente las utiliza, pero la utilidad que tiene como para mantenerlas. Porque ellos podrían decir, no, eso no existe, deberíamos de quitarlo. No, dejémoslo de Keklion. No, dejémoslo de... Así que esos son de las pocas bugs buenos que nos han llevado a lugares interesantes. Pero bueno, ¿hay alguno que me haya saltado que crees que debería agregar en esta lista? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio con más bugs. Bye bye. Como grabar una intro normal.